Dos salidas se vienen para la selección de Argentina. Los cambios más importantes y piezas que también fueron fundamentales para el campeonato del mundo están por salir. Por su parte, esta mañana Ángel Di María ha confirmado que se retira de la selección argentina a final de la Copa América. Ya se había hablado anteriormente sobre esto, pero ahora lo confirma mediante un comunicado. El futbolista ya no seguirá para la albiceleste después de la Copa América. También se espera que Lionel Scaloni termine saliendo en las próximas horas por sus propias palabras. El equipo de Real Madrid ha tenido muchos problemas tras la última fecha FIFA y también problemas que ya venían arrastrando en cuanto a lesiones. El equipo merengue necesita refuerzos para suplir entre las lesiones más llamativas: Bellingham, Kepa, también Dani Ceballos, Courtois, Eder Militao, Vinicius Jr., Aurel Tchouaméni, Camavinga o Arda Güler. Son todas las bajas importantes que tiene Real Madrid hasta el momento. Y van a ir por nuevos refuerzos. Al parecer, una opción a bajo coste sería Mauro Icardi, el delantero que les costaría 15 millones, o también el georgiano Kvaratskhelia. Son dos opciones para invierno. Tras la grave lesión de Gavi de Fútbol Club Barcelona por su lesión que lo deja fuera de toda la temporada, por lo menos se pudo sacar algo bueno. Pues al parecer el equipo blaugrana, con la ausencia del futbolista español, deja un hueco. Y al parecer todo está listo para que Vitor Roque llegue al equipo. Con esta lesión podrán inscribirlo y de esa manera no tener ningún problema. El futbolista se tenía previsto para final de la temporada, pero podrán adelantar su llegada y de esta manera debutaría en el mes de enero con el equipo blaugrana. Muy buenas noticias. Se aproxima el regreso del italiano Lorenzo Insigne a la Serie A. Y es que es una leyenda del equipo de Napoli. Actualmente juega en Toronto de la MLS y tiene solo 32 años. Todavía con bastante carrera por delante, al parecer podría volver a la Liga de Italia. Y de esta manera el equipo que está interesado en sus servicios es la Lazio, un club que está peleando en esta temporada por grandes cosas, quiere volverse a meter en puestos europeos de primer nivel y al parecer este futbolista está en su agenda. Incluso él ha dicho que ha dado el visto bueno para llegar, veremos qué pasa, de esta manera está cerca de volver de Estados Unidos. Novedades en el caso Dani Alves, el que en su momento fue toda una leyenda blaugrana. Pues el futbolista actualmente se encuentra en arresto preventivo y la Fiscalía de España ha pedido que Dani Alves reciba un castigo de 9 años en prisión, esto por agresión. Además tendrá que pagar la cantidad de 150 mil euros y enfrenta cargos bastante duros. De por sí en México ya estaba en la cárcel, ahora enfrentará cargos en España. Un futbolista que dentro de la cancha fue una cosa, pero fuera de ella, la verdad es que nadie se salva.